Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona. Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las batas. La única y verdadera cadena nacional y la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy, pero muy buenas noches. Para mí es un gusto estar esta noche con ustedes acá en Marca 90. Y obviamente en esto es fútbol, a los tiempos que vengo a esto es fútbol. Aunque te así duela, que amiga. Es bueno venir de vez en cuando y estar con tanto profesional junto. Y lo mejor de todo, hablar de fútbol y de lo que se viene, una fecha más de la Liga Pro. Así que vamos a empezar saludando a los chicos. Yo creo que estoy un poquito el color similar a la escenografía, pero bueno. Vamos a empezar. Los chicos. Amarilla dice, sí ve, sí ve, amarilla, amarilla siempre. Bueno, saludamos a Dieguito. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Estamos bien, después de una semana que trajo absolutamente de todo. Desde evacuaciones rápidas, desde correo del amor, desde revelaciones. Aquí estamos para cerrar bien la semana, Majo. Gracias. Gracias por darnos la mano y estar siempre aquí. Bueno, vamos ahora con el tío Vito. Me dicen, tío Vito, ¿cómo está? ¿A quién hay que darle? Dígame de una vez para arrancar. Es una suerte de verdugo, Vito. ¡Hasta las huevas! Dispare a su gusto. Dispare a su gusto. Es una suerte de verdugo, le estoy diciendo. ¿Te gusta? ¡Aló! ¿Tú eres Diego Arque? ¿Tú eres? ¿Qué eres? No, sí, sí, es verdugo. Ah, ya. Dígalo. Que lo diga el sonidista. Vito Muñoz, usted dice, ¿a quién hay que dar? Digo, Vito, usted es como un verdugo. Verdugo es el que asesina. Tú eres el campeón de hacerse... No lo relacionen con el cruce de ideas que tuvieron con el señor Verduga, por favor. Él le gusta ser Vito un verdugo, nada más. Diego... Prosiga, Vito, prosiga. Diego Arcos Pero siga. Es el campeón de hacerse el cojudo. Pero es el campeón de hacerse el cojudo. Me salió natural, Vito. Esa es la una. Y la otra, de picar carta. Diego le pica la carta, pero ya, ya a esta experiencia bien jodido. ¿Pero le va a dar a alguien hoy día o no le va a dar? Al tipo que me dijo, arrancó. Oye, bueno, hoy es un buen día para dar. Bueno, así que hay una situación que sí vale la pena. Es mi amigo, lo estimo, porque de verdad que yo lo aprecio. Prepárense, que le toca. Pero prepárense. Todos los directivos del fútbol ecuatoriano con quienes he conversado se quejan cuando negocian con él. Todos. Directivos de Barcelona. Directivos de ahora Macará. Miller Salazar de Macará y otros clubes de Pichincha. ¿Se qué? ¿Por qué será eso? Unos dicen que no tiene palabra, otros dicen que... Bueno, pero a mí me parece un señor, un caballero, José Delgado. José Delgado Vélez. Pero los directivos se quejan. Se quejan amargamente. Lo de Miller Salazar fue contundente. Le dijo, todos los directivos del fútbol del Ecuador, los alerto que no negocien con José Delgado. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Porque vuelvo y repito, a mí me parece el ingeniero José, o economista José Delgado Vélez, un señor, una gran persona, pero para los directivos no. Bueno, mientras damos la bienvenida, yo quiero hacerles una recomendación a esta hora, porque si vas a construir, hazlo con materiales de acero que presentan los 90 minutos de cualquier partido. Si vas a construir ese partido, tienes que jugarlo con materiales de acero Adelca, lo mejor en varillas y alambres para sacar el mejor resultado en tu construcción. Si necesitas acero Adelca, encuéntralo en Disensa, tu tienda de materiales de construcción más cercana. Ya sabes, acero Adelca está en Disensa. Y le damos la bienvenida al Rifle Dredd, que ha prometido hoy hacer un TikTok conmigo. No. Porque, sí, yo lo veo, que hace TikToks y no es mal. Ahí vas a tener views. No busques a los más cojudos. No, porque no voy a hacer tener views, después me van a echar de la casa. ¡Increíble! No, espero que no me echen de mi casa antes de que me siga gente en redes sociales. No. Ah, ¡diga la verdad! ¿Seguro? Del 1 al 10, ¿cuán celosa es tu esposa? ¿Eh? Del 1 al 10, ¿cuán celosa es tu esposa? Y 11. Pero los, igual todo es consensuado. Todo lo que estoy haciendo es consensuado con eso. Pero tú tienes que decirle que todo es show. No, no, porque bueno, tampoco es. Aquí no es show. Fácil. Acá. ¡Ah, no, todo es show para usted! Son un peligro. Así como Dredd hace unos meses dijo que el equipo de Célico
va a empezar a aparecer en marzo del 2023. ¿Sí? Creo que Dreher va a empezar a bailar como en agosto del 2024. Uy, va a empezar a tener ahí ya el... Yo sí lo veo en TikTok, por eso. Hay una oferta para llevarle un programa de baile. ¿En serio? Buenas noches a todos. Soy muy duro para bailar, así que es muy difícil que vaya a un programa. Yo tengo una pregunta con respecto que se ha hablado en algún momento y me gustaría escuchar y analizar la respuesta de cada uno. Comienza una nueva fecha y está en el ojo de la tormenta el entrenador de Barcelona. Por cómo viene jugando y por ahí por este último resultado. En mi opinión, para mí, por más que Barcelona le toque resbalar este partido, el otro partido, para mí es, tiene una final por delante y creo yo que tiene la responsabilidad, la potestad de poder llegar con muchas chances a poder campeonar. Así que yo, por más que los resultados no se den en esta primera etapa, en esta segunda etapa, las primeras fechas, respaldo y sigo sintiendo que Barcelona con Celico puede jugar bien. Rife, pero me gustaría escucharlo a todos. Yo te quiero hacer una pregunta. En tu experiencia, que te tocó vivir y con muchos títulos en Emelec, ¿alguna vez ganaron la primera etapa y tú sentiste que medio se relajó el equipo para las dos finales? Como quien dice, nos aguantamos un poco para llegar con punch a las dos finales. ¿Te tocó? No, Vito, pero sí me tocó arrancar muy mal y ganar los últimos 7 partidos y llegar a la final. Y ganar la final. Claro, y ganar la final o perder como nos pasó con Liga de Quito en esa que nos gana 1-0 en Casablanca. Ganamos las últimas 6-7 fechas, Liga de Quito no pudo ganar y fuimos a la final con ellos. Pero yo creo que en el aspecto ese que mucha gente empieza a decir no, que si no saca 3 o 4 fechas o buen resultado, se tiene que ir. Y yo no estoy de acuerdo en eso, estoy para nada de acuerdo. Por eso me gustaría escuchar las opiniones de todos. Vamos a tratar el tema, Marcelo. Que he descubierto. En Barcelona, todos los directivos y todos los jugadores tienen perros. Sí, tienen perros. Sí, hazlo ladrar más fuerte. Todos tienen perros. Perros muertos. Sí, porque yo no les hago caso. Toco a un jugador, me salen 10.000 perros. Toco a un directivo, me salen 200 perros. Lobo. Toco a otro directivo, me salen 400 o 500 perros. Miren, señores, y que les quede claro, nadie quiere más que yo el éxito de Barcelona. Lo que pasa es que ustedes tienen compromisos con jugadores, con dirigentes, no sé de qué índole. No quiero pensar mal. Entonces digo algo y salen que yo estoy picado, que capaz que yo estoy queriendo prestar plata para ganar mi interés. No me hagan reír, no sean babosos. Aprendan a aceptar una crítica, no los directivos, sino los perros. Aprendan a entender, ¿no? Por ahí alguien me salió, mira lo que es Guachito. Dice, lo que pasa es que a Vito le gusta manejar a los directivos como lo manejó a Isidro Romero. ¡Qué belleza! Con Isidro Romero, Barcelona hizo el mejor estadio de América. Con Isidro Romero, Barcelona ganó 5 o 6 campeonatos nacionales. Una con final de América. Llegaron a 2 finales de América. ¡Tu papá! Así es, tu papá. Ya. Con Isidro Romero trajimos a Alfaro, a Troviani, a Insúa, a una serie de grandes jugadores en Sudamérica. Y les digo, fui yo el que lo asesoré en esos nombres. Que ahora me van a atacar. Que ahora van a decir de que yo asesoré por alguna canonjía. De corazón. Aquí está un señor testigo. ¿Hasta qué hora me quedaba de madrugada? Nos quedábamos. ¡En la gata Teresa! Nos quedábamos. ¿Hasta qué hora nos quedábamos 3, en la madrugada? 4 de la mañana. 4 de la mañana. Pero y yo me quedaba durmiendo en la casa de Víctor. Pero algo me llamó aquí la atención. Mientras todo esto ocurría, ustedes hacían periodismo. Periodismo y trabajaban para Barcelona. ¿Cómo era eso? No, Víctor, porque me está diciendo que usted traía jugadores, que ayudaba a Isidro. Al mismo tiempo usted está hablando por mí o por Víctor. No eran justos con los otros. Pero usted está hablando por mí o por Diego. Ayudaba al Quito, ayudaba al Liga, ayudaba a Melé. Claro. Déjame hablar, Alfredito, no seas malito. Es bueno el punto de Diego. Sí. Ya. Isidro Romero llegó a la dirigencia de Barcelona siendo el presidente del mayor conglomerado empresarial del Ecuador. Y luego también llegó a la política, donde fue asambleísta. Él pasaba de Ámsterdam a Roma, de Roma a París, a Londres, a Tokio, viajando, porque como presidente del grupo
tenía la responsabilidad de la comercialización en todo el mundo, a Nueva York, a Los Ángeles, ¿ya? Por eso es que el Grupo Noboa, cuando Don Lucho le confió a Isidro, bueno, fue exitoso también, como lo es ahora. Pero ¿qué resulta? Que él no vivía en Ecuador. Entonces, venía el entrenador Jorge Aves, por decir un nombre, le decía, Isidro, necesitamos un puntero izquierdo. Ok, ¿a quién llamo? Que es honrado, que no necesita tocar un centavo, en quien yo confío y que se va a dedicar a buscarme el jugador. Llámalo a Vito. ¡Tu papá! Llámalo a Vito. Cogí y me llamaba a Vito, un puntero zurdo. Al día siguiente nos pasábamos con el señor hasta la madrugada llamando a todos lados para encontrar el hombre. Cuando vino Alfaro, no era Alfaro la única opción, era Coqui Irano, un gran puntero zurdo peruano. Jorge Coqui Irano, del Bolívar de La Paz. Llámalo a Mario Mercado, el presidente del Bolívar, a ver en cuánto lo está vendiendo. Alfredo Mendoza, un paraguayo, ¿te acuerdas de él? Alfredo Mendoza, y, de selección. Selección. Melena. Y me llama de Cali un amigo, me dice, oye, está saliendo un morenito grandote, potente, que puede funcionar en la zurda. ¿Cómo se llamaba? Adolfo Valencia. Moviendo las frutas, moviendo las frutas. Alfaro Moreno, pues. Alfaro Moreno está queriendo salir ya del fútbol español. ¿A quién hay que llamarlo? Llaman a Argentina tal. ¿A quién podemos llamar? A Pepe Mauri. Ese es el que corta el bacalao en el español. Llamamos a Pepe Mauri, llamamos a Alfaro Moreno. Al final no se dio. ¿Cuántas llamadas hacían para conseguir el teléfono, por ejemplo, de Pepe Mauri? De Pepe Mauri, seis grados de separación. Dos, tres llamadas. Que eran cortas llamadas a Barcelona. Ya, y así terminó llegando Alfaro Moreno, Marcelo Troviani, Taralegui, Vasconcelos, Gilson. Con Gilson también lo ayudamos por el tema, ¿te acuerdas? De Rubén Pérez. Con Rubén Pérez. Ya, entonces, ese era un... Yo me fui a Brasil, ¿ah? Así es, un favor por el cual cero. Pero bonito, si don Rodrigo cero. Paz lo llamaba a pedirle el favor, usted lo ayudaba. Pero de mil maravillas. Dios, a don Rodrigo Paz no es que lo quería, lo adoraba a don Rodrigo Paz. Bueno, realmente de este tema vamos a hablar más adelante, pero tenemos otra recomendación, chicos, porque de verdad que el programa tiene muchos auspiciantes y eso es bueno. Hay cosas que nunca deberían fallar, como la batería de tu auto. Nunca. Mejor ponle una Motorex, baterías Motorex, con tecnología americana Turbo Power, enciende de una ante cualquier situación. Baterías Motorex, la dura. Sigue nuestras redes sociales, @ Motorex, ese guachito. Tienes en tus manos el poder. Úsalo y arranca la una. Batería Motorex, la energía de conto por todo lo alto. Motorex, batería Motorex, es la dura. Hijo, despiértate con Motorex, con el poder de Tony y del Guacho Sánchez. Batería Motorex, Motorex. Salude una vez, Guachito. Salude, compadre, salude, mi buenas compadre. Buenas noches, guapa, inteligente, conductora, caballeros, con un acervo que recuerda, que copa todas las aguas de este planeta, que son mis queridos compañeros. Liga Deportiva Universitaria rompería todas las cartas en este segundo semestre del año. Traería la estrella que no tiene el fútbol ecuatoriano hace mucho tiempo, pero que lamentablemente tiene una dicotomía. Grandísimo futbolista, complicada persona. No, ya me voy. En su agenda tiene como 10. ¿Qué pasó? Como 10 rojas. Grandísimo futbolista. Siéntate. No jugó ni 10 partidos en ninguno de los equipos que siéntate. Fue. Siéntate. Grandísimo futbolista. Siéntate. ¿Cuál es? Dios mío. Ricardo Centurión. Pero, el que tú Dios estás mía, comprometiendo en Dios Quito. Mía, el que jugó en Boca. Ese palmarés. No, no jugó. Estuvo en Boca. No jugó. Estuvo en Boca, en Racing. ¿En qué equipo en San Lorenzo? ¿Tú en qué no equipo jugaste? Jugó. ¿Tú en qué equipo jugaste? Estuvo en Boca, en San Lorenzo, en Racing. Una. Tu hijo, modérate, porque tú jugaste en el Kaunas. Y tu mejor estilo y carta de presentación fue el Arsenal de Sarandí. Bueno, y acá sí, con el Cuenca. El equipo más querido de este país se llama Deportivo Cuenca, porque donde va, lo respetan, lo tienen en consideración los del MLE, los del Barcelona, los de Liga, los de Nacional, háblese los de Deportivo Quito. Y el segundo equipo más importante, el Club Sport MLE. Ahora, la carta, el réclame, la hoja de vida que tiene Centurión en los últimos años no la tiene nadie. Jugó en Boca, así sea un partido. Jugó en Gracia, así sea un partido. Jugó en Vela, así sea un partido. Jugó en San Lorenzo, así sea un partido. Jugó en la selección nacional. Y eso es un gran así jugador. Sea un partido. No, eso es un gran jugador. Jugó. Eso es jugó un gran en jugador. Italia. Jugó en Italia. Eso es un gran jugador. Ándate de aquí, ¡cállate! Que todo lo que yo digo, cita. Te fuiste de aquí. Eso no, necesita el fútbol de este país. Aunque sea un gran nombre.
más allá de que haya tenido 7 mujeres, más allá de que haya dado 7, más allá de que haya chocado, más allá de que haya chocado, más allá de que le haya pegado el Checho con el Chacho Cuidé, más allá de que se haya enfrentado con un arquero en un partido semiprofesional, más allá de que tenga 7 prontuarios, esos nombres necesita el fútbol ecuatoriano. Como cuando yo era pequeño, no había esos grandes nombres, pero había jugadores monstruos por su característica técnica. Sí había futbolistas monstruos como Moacir Pinto, como la Rana Valencia, como Héctor Santos, que bajo el conjuro de su nombre, la mayoría íbamos a los estadios. Tú no tenías nombre, lo hiciste con esfuerzo, con trabajo y con perseverancia. Ricardo Centurión tiene nombre. Acá que demuestre que no solamente... ¿Y qué hizo con el nombre? ¿Qué hizo con el nombre? No es. Dame qué hizo con el nombre. Por eso le estoy diciendo. Estás hablando huevada. Estás hablando huevada. No solamente de figurín. Tú no sabes nada. Te mando el Kaunas de Lituania. Anda a bailar con Diego Arco. Ya tenemos la pareja de Diego Arco. A ver, Diego Arco. A respeto. Sáquelo a bailar usted. A ver. Después. Ahora sí les cuento que ¿saben cuál es la gasolina que todo motor quiere? Bueno, pues yo les cuento que es la Super Jeep Rigs de Primax, porque es la única gasolina con aditivos alemanes que realmente limpian y protegen el motor de tu vehículo como se lo merece. Le da full potencia, full rendimiento y además contamina menos. Cuando de gasolina se trata, ponle a tu vehículo Super Jeep Rigs Primax siempre más. Andrés. Hola María José, ¿cómo están? Un abrazo muy grande para todos. La verdad que hay algunos temas seguramente políticos para el día de hoy, porque aproximadamente a las 4:30 de la tarde hoy, después de la reunión que sostuvieron los presidentes y miembros de la Liga Pro, Miguel Ángel Lor, presidente de la Liga Pro, oficializó lo que venía siendo para muchos un rumor o... secreto a voces. Un secreto a voces, que buscará la reelección de la Liga Pro. Un organismo que desde que fue creado es presidido por Miguel Ángel Lor y que veremos si es que ahora que Lor ha manifestado ya su intención de buscar la reelección, tendrá que ir por una lid electoral o será nuevamente una conformación de lista única. Por eso yo pongo arriba de la mesa, en algún momento del programa, no te digo opinar si Lor debe seguir o no, porque yo creo que ahora lo que ha hecho Miguel Ángel Lor es manifestar su intención de reelegirse, sino existe en el fútbol ecuatoriano algún directivo que hoy por hoy, no estoy hablando de que tenga el derecho o el deseo, porque creo que todos, absolutamente todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano tienen el derecho y la oportunidad de ser candidatos, pero lo que pregunto es, ¿habrá algún directivo del fútbol ecuatoriano que realmente crean que pueda cabildear los votos necesarios para ganarle la presidencia a Miguel Ángel Lor? ¿Podrá haber un candidato que se le oponga y que le gane la elección? Si les parece bien, en algún momento lo podemos... No hay. Lo vamos a tratar, pero antes quiero darle la bienvenida también a nuestro querido abogado Roberto Bonafón, que desde que estoy aquí... Oiga, estuvo de cumpleaños. Está con fuente en Argentina también. ¡Tú cállate! Estuvo de cumpleaños. ¡Déjame el abogado! Ya pasó. Yo sé, pero ¿qué le dieron de regalo que pueda compartir? No compartí foto. Después de que hable Roberto, Diego sugiere que se haga una ronda de votos para la Liga Pro. Sigue, Roberto. Ya, perfecto, ya. Entonces, saludemos al abogado. ¡Saluda a su pueblo, abogado! Se puso nervioso. Es un tema difícil. No, yo no me meto en política deportiva. Buenas noches, queridos amigos. Llegó García como el gran salvador, le dicen el demonio, por lo que hace en la cancha. Hay que ver qué provecho saca García de las características de sus compañeros, lo que sea Mestil. Porque en el momento que este muchacho entre en el ritmo, en calor del Emelec, Emelec va a encontrar allí, por un costado, García, que no es mal jugador, tiene un alto nivel, o sea, tiene una vara bastante alta, y por el otro lado Zapata, que es lo que más ha anhelado el técnico siempre. Ha habido desequilibrio, ojo, que no se lesione tampoco. ¿Pero qué va a hacer con el estilo del Emelec? El estilo de Zapata es bueno, cabecitas igual, no hace goles, pero tampoco los ve hacer, sino que colabora mucho. Quiroga entra en variante, pero la mitad de la cancha está acentuada. Como por ese lado juega Sebastián Rodríguez y tiene mucha inclinación de salida también Dixon, ojalá que se dé el gran demonio la diversión que todos están esperando. ¿Y qué hacemos con Pitón? ¿Lo mandan a Pitón atrás o lo sientan a Jackson? Esa es la gran interrogante del técnico. Pero como el campeonato, faltan 14 fechas, para mí es bastante largo todavía e incompleto, mientras tenga banca Emelec, por lo menos en ese sector donde había un desequilibrio de balanza terrible, entonces va a sumar. ¿Qué le pasa que se hace así? No sé, no le gusta. Frío. Ah, tiene frío. Apague, Pochi, por favor. Abogado, ¿le puedo hacer una pregunta?
sí, lo que Vito, futbolística. Claro, no, 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 tranquilo. Lo que Vito era para Isidro Romero, ya ¿es no verdad sé. Que usted lo era para Maturana? Sí. O sea, al menos lo que usted nos ha, a veces nos ha contado la historia suya. Mira, sí. Yo a Maturana le debo mucho. ¿Quién fue más amigo usted, Maturana o Hernán Gómez? Con Maturana, porque Maturana era el maestro de él. De Hernán. O sea, yo tuve el privilegio cuando comenzó a hablar de zona, hombre, en zona. Yo no entendía. Y este hombre me llevó a su casa, cogió un pizarrón y me explicaba ahí en Centro de Alto Rendimiento, frente al Centro de Alto Rendimiento, sí, sí, sí. Ahí vivía Pacho. Y me decía, usted está aquí a las 7, yo estaba antes de las 7. Terminaba el entrenamiento de Melé, que era el último, y me iba para allá. Y me quedaba de largo hasta 10 y 45, tenía programa a las 11 y media. Pero yo le debo mucho a Pacho por mi carrera, especialmente, porque me enseñó a ver el fútbol de una manera distinta. Pacho ahora, es un caballero. Pacho sí. Era el Guardiola de ahora, ¿no? Sí. ¿No? Era reconocido mundialmente. Siempre digo. Llegó hasta el Atlético de Madrid. Los grandes entrenadores. Y con Jesús Gil y Gil, yo tuve la oportunidad de estar en Madrid cuando Pacho era, pero no, nunca pude ver un entrenamiento de él, lastimosamente. Ahí era Jesús Gil y Gil. Así y es. Su caballo imperioso. Imperioso. Y Maturana me decía... yo le digo, pero Pacho, ¿por qué salió del hotel? No, dice, Jesús Gil es un personaje, lástima, dice que tiene ese caballo, no lo entendía. Y después yo le dije, yo era muy jovencito en ese entonces, ¿cómo qué caballo? El imperioso, él consultaba la decisión de votar los entrenadores siempre con su caballo, decía. Vea, por, como los grandes emperadores romanos, pues, claro. Así eran los emperadores romanos. Que los emperadores romanos, ¿Nero? Sí, consultaban con su caballo, no con su mujer, ni con los consejeros, los cameralistas, lo que se llama, sino con su caballo. Ya están poniendo relincha caballo. No se puede hablar serio aquí, sí, por la favor. Verdad. Abogado. Respeten a la dama. Por favor, vamos a seguir y me voy a acercar a nuestro querido Ufredo, porque también queremos que él dé la bienvenida. Pero vamos a hacer una recomendación acá en equipo, porque ¿qué va a pasar este fin de semana? Cuénteme. Este fin de semana me voy a la playa y me llevo mi helera. ¡Me llevo mi hielera! Vea. Siga, majito. A ver, deje ver. Hielera doble. Mi hielera. También bonita, ¿no? Está bonita. ¿Dónde? Le gusta mi... ¿Dónde se lo lleva? Le gusta. Gracias. ¿Dónde se lo lleva, Pepa? Me voy a la playa. Me voy a Mar Alto. Y le cuento que en Ferrisariato encuentra esta hielera Coleman desde 15 litros, Coleman, por favor. Además, lleva el sustituto de hielo para que todo permanezca más fresco, ¿no? Recuerda que ahora todo Ferrisariato lo puedes pedir a domicilio en su tienda online, frecuento.com, y llega a todo el país. Ahí está. Así que esta me la llevo yo hoy porque tengo invitados en mi casa. Ah, tiene invitados. Unas amigas del medio, periodistas lindas que van a ir con sus esposos. Bien. Bueno, no, novios. Yo con esta Coleman me voy a pegar unas bielas en Olón. Dale, güey. Doctor Diego Arcos. Y vamos, mi compadre. Lleve un tractor, porque esas calles no se pueden ni transitar. Diego va a Olón. En Mangle Alto, las calles son un desastre. Yo llevo la hielera. Vea, mi doctor Diego Arcos. A ver, bien. Ya. Vea, mire. ¿Cómo que mi doctor Diego? Aquí hay un secreto. Les voy a contar a todos. Mire. Con este, yo puedo llamarlo aditivo, adicional, acompañante. Con este, children. Oh, my God. Ya no uso, ya no voy a usar hielo para toda la vida. Tranquilamente con este cheat. Lo pones ahí. Lo pongo ahí y prácticamente permanece todo al lado. Y te doy otro truco con el chile. Tienes un dolor de rodilla o algo, de hombro, te lo pones ahí el chile. Bueno. Ah, qué bueno. Y ya saben. Ufredito, ese le regaló a Arnaldo en mi sala. Más o menos parecida a la que me... ¿Y por qué se va a Olón? Vea. ¿Por qué se va? No, pues después de Olón. ¿Ya? Eso es el sábado. Claro. Y el domingo vas a andar a caballo en Salitre. Vamos a visitar Salitre con mi prefecto a caballo para recordar mis mejores tiempos con J. Gabino Maldonado en mi caballo Rosillo. ¿Caballo? Rosillo. Rosinante. Es el caballo que me regaló mi abuelo. Así se llama. Mi abuelo me regaló un caballo Rosillo. Rosillo se llamaba. Así es. Bueno, señores, pero antes de que empiece la cadena, no peleé. Hoy la noche está engalanada. Está maravilloso. Ha venido de verde y zapatos de coral. ¿Ah?
Esa es la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Y aquí recién empieza. 5.800 conectados, Dios mío. Y hoy es felicito. Aquí comienza la única y verdadera Pero miren, hay tantas recomendaciones que les vamos a dar a través de Marca 90 y es que ubicado en el oeste de Asia, su capital es Doha, su moneda oficial es, ¿quién la sabe? La moneda oficial es real, catarí, ¿verdad? ¿Sabes de qué país te hablo? ¿Saben de qué país les hablo? Claro. ¿Verdad? Cuando decimos esto, bueno, por supuesto, Qatar es el país que puedes conocer con todos los gastos pagados gracias a tus inversiones en Cooperativa Policía Nacional. Invierte y recibe hasta el 9.5% y recuerda también hacer tu inversión. Aún estás a tiempo de ganar, ya lo sabes, así que si quieres irte a Qatar o todavía no tienes listo tu paquete para irte a Qatar, lo puedes conseguir haciendo la inversión. Ahí está la simulación, Majo Carrasco. Esto es lo de Majo Carrasco para que vean las cuentas de Majito Carrasco, soltera, una mujer pudiente que viaja por el mundo. Ahí está, 65.000 y mira lo que te pueden dar. Bueno, está las tasas, la tasa de interés, la ganancia total, la ganancia mensual también y el total de oportunidades que tienes para viajar junto a la selección. Tienes 10 oportunidades en el caso que hagas esta inversión. Ya lo sabes, Cooperativa Policía Nacional, una excelente alternativa para ver si puedes ir a Qatar con la tri. Y ahora sí. ¡Carrineros! Tiene una pregunta, háganme caso. Dígame. Metan la plata en Cooperativa Policía Nacional. Ya saben, hagan como la Pepa. Hoy fue quincena, hoy vine depositando tempranito porque yo no cargo en efectivo. Oh my God. Lo fui a depositar a la Cooperativa Policía Nacional. El primer sobresalto de esta noche, que no fue, afortunadamente, ya no fue un movimiento telúrico, fue el rifle, para variar, con Guacho, discutiendo por el nivel o prestigio de un determinado jugador. Uh-huh. Él dice Guacho que no sirve, expuso Centurión su teoría de que es... Nombre, estoy diciendo una nombre. Persona realce para el fútbol ecuatoriano. Rifle, tú dices que no. ¿Qué es lo que tú dices de este jugador? No, es un gran jugador, pero nunca jugó en ningún lado. ¿Pero cómo puede ser un gran jugador que nunca jugó en ningún lado? Y porque tiene condiciones nata por dentro, técnica, que lo hacen que en el momento que juegue 3 o 4 partidos parece que fuera Messi. Pero la realidad es que no juega. No tiene regularidad, Centurión. Sí, pero no juega a ningún lado. Ojalá que en Quito no encuentre lo que ha encontrado en la Argentina. No ha logrado tener una regularidad importante en su carrera. En ningún lado. Es simple. Por eso no. Sigue siendo una proyección. No, todo lo contrario, porque ya la proyección la perdió. Por eso, a eso voy. ¿Cuál es, 6 años que apareció? ¿Cuál es la realidad hoy de Centurión? Ahora, vos me decís, ¿yo en mi equipo lo querés? Sí, dámelo. Trataré. ¿Bajo qué condiciones? No, trataré de ayudarlo porque vos lo tenés que ayudar al jugador. Encuadrarlo. Tratar de ayudarlo es que venga visitar la casa día por medio. Ah, ya, entendí. Así, ayudarlo. A encontrar un equilibrio mental y donde se sienta contento con el equipo. ¿Que puede ayudar a Liga de Quito a ganar la etapa? Sí te la juegas con él bajo ciertas condiciones. Sí me la juego. Lo que no estoy de acuerdo, la barbaridad que dice el señor, como pareciera que está viniendo Messi a cosas. ¡Aló! Gracias por decirme bárbaro, porque eso está en la historia. ¿Quiénes eran los bárbaros? Te quedas de año. No solamente en neurociencia, también te quedas en historia. Primero, para decirme bárbaro, aprende. Te dejo de tarea para el próximo lunes. Los bárbaros alemanes. Esos son los peores. Yo del abogado, cuando habla de los caballos, yo te puedo hablar de Pegaso, el ídolo de mis caballos, porque volaba como yo, por los vientos, por mi conocimiento. Te puedo hablar de Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno. Te puedo hablar de Siete Leguas, el caballo de Pancho Villa. Te puedo hablar infinidad. Yo no vengo como usted, solamente a denostar de tu compañero y de tu papá. Así que el próximo lunes, como tarea, dice tu papá, bien con el significado de que es bárbaro. Si hay algo que no tengo y que reconozco mi déficit es que la historia no... Entonces no me digas bárbaro. No vivo de la historia. No me digas bárbaro. Porque si tengo que vivir la historia, no, te tengo que refutar todos los títulos que gané. No, ya pasa. No, ya pasó. Señor. La historia ya pasó. El hay que vivir el presente. El pasado está condenado a repetirlo. Por presente. Eso te queda siempre de vos. Arrancaste la nota diciendo... Ya ayúdalo, abogado. Este hombre lleva 3 temporadas y no le dan el título. Vos, porque no saca lo mínimo en neurociencia. Arrancaste la nota diciendo... que viene la contratación del año. Sí. Para mí la contratación del año es Fidel Martínez. No, la contratación. De México acá. La contratación. Un jugador que está tirado en la casa en Argentina, que no lo quiere nadie.
lo trajo cuando llegue Ricardo Centurión, aunque esta nota sale en todo el planeta, quiero que lo enfrente a Ricardo Centurión y le diga que no vale, que no vale. Ricardo, estás escuchando a tu compatriota. No sirve Centurión. No sirve Centurión. Acaba de decir que en Boca no fracasó. Que en Vélez fracasó. Que en San Lorenzo fracasó. Que en Génova fracasó. Que en San Pablo fracasó. Que en la selección brasileña fracasó. Ha sido un fracaso. Y sin embargo, está entre los 20 jugadores más hábiles de ¿Por qué lo llevó Boca? Del fútbol. ¿Por qué lo llevó Boca? ¿Por qué lo llevó? Porque era gran jugador. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Tuvo problemas extra de ¡No jugó! ¿Por qué lo llevó Racing? ¿Por qué lo llevó Racing? Por gran jugador. ¿Jugó? Ya. ¿No jugó? ¿Por qué lo llevó San Lorenzo? ¿Por qué lo llevó pausa a San Pablo, Brasil? ¿Por qué lo llevó San Lorenzo? De Celestino. ¿Jugó? Sí jugó. Sí jugó. Anda. Anda. No me puedes. Revisa los números. No me puedes decir que es un fenómeno que viene de la contratación del año. Búsquenle los números y diga cuántos partidos jugó. La contratación del año. Ya me puse calentar. Ya me puse furioso como tornado. Ya parezco un caballo embravecido. Mientras tanto, sube el cartelito. Mejor déjame hacer mi mención. Si no, no cobro. Después quieres que te dé la mejor comida. Por venta nada más. Hazme caso y llévate un carrazo. Gánate un flamante GAC GS3 0 km. ¿Cómo hacerlo? Por cada pronóstico realizado de $20 dentro de tu cuenta con Sportbet.c, tienes el chance de participar por este espectacular carrazo para que vivas a lo grande junto a la mejor casa de pronóstico deportivo 100% ecuatoriana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Abogado Moreira, agresión. No, mala suerte. Demanda para el próximo lunes. Hechicería. Tú sí has de tener, tú sí has de tener unos $500,000 contante y sonante. Te voy a demandar por $500,000. Porque eso es agresión. Eso es agresión. Eso es fomentar el odio, el antagonismo. Es gurú. Oye, ¿sabes cuántos equipos tiene Centurión? Tiene 8 clubes en 10 años. 8 clubes distintos en 10 años. Y todos grandes. Guacho, nadie puede dudar. Yo lo que digo es que una cosa es ser un gran futbolista y otra cosa es ser un talentoso del pie izquierdo o del pie derecho. Lo que creo que le ha faltado definitivamente a Centurión es demostrar que puede ser un gran deportista. ¿Te acuerdas del trinche? ¿Te acuerdas la leyenda del trinche Karlovich? Claro, obvio. Decían que era un hombre que le gustaba mucho jugar al fútbol, pero no ser profesional. No sé si será este el caso. No lo sé. Él en una nota, ¿se acuerda? Era un Armando Ruggeri le pregunta, menos, ¿verdad? Te tenés que cuidar un poquito más. Y lo que pasa es que a mí me gusta la noche. ¿A usted? No, a Ruggeri, ¿no se acuerda? Con razón que llega a las 3 de la mañana a casa. Me gusta la noche. No, ¿sabes lo que pasa? Era un Armandito Paredes. Yo creo que acá, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Y no quiero entrar a comparaciones. Ha jugado muy poco, ¿ah? ¿Cómo? Ha jugado muy poco. Poquísimo, poquísimo. Tiene 8 clubes en 10 años. Perdón, perdón. Repita, Diego. Ha jugado muy poco. ¿Cuántos partidos? Te acosté. ¿Qué no me vas a contar? Sueñas con que yo te acompañe. Nunca tendrás ese privilegio, ni ese gozo. No discutas más. Seguirás siendo frustrado. Yo lo que he dicho es que es el gran nombre del fútbol ecuatoriano. Dijiste bien un gran nombre, dijo. El gran nombre del fútbol ecuatoriano. Yo creo que es una contratación interesante, importante. No es el gran nombre. ¿Quién tiene ese palmarés? Sí, ahí sí lo discuto, Andresito. ¿Quién tiene ese palmarés, Andresito? Dígame. Lo que pasa es que no pasa por el menos. No me vendas la idea de... Como nadie tiene mejor palmarés, es el gran nombre. O sea, no es que en el país de los ciegos el tuerto es rey. No pasa por ahí. ¿Cuántos años tiene Centurión? 29 años. ¿Usted? Yo lo que digo, si tú me dices que si hubiese sido el caso, lo traes a los 23, en donde después que no le fue bien en Boca, en Racing o en el Génova, la primera vez que estuvo por ahí, yo te digo, bueno, se la están jugando. Gran aporte. Tiene 29 años. Esto es, guardando las distancias y sin querer comparar, cuando el flaco Caviedes en 10 años terminó solamente 2 veces la temporada regular. Una con Emelec y una con Nacional. ¿Por dónde pasó? Por todos los clubes que ustedes quieran. Pasó por Italia, pasó por España, pasó por Portugal, Barcelona. Pasó por México, Barcelona, Deportivo Cuenca, Deportivo Quito, Liga de Quito. Entonces lo que te digo es, ya empiezas a tener muchas oportunidades. Porque hay alguien, yo estoy de acuerdo con lo que dice Guacho, es un tipo talentoso, es un futbolista con magia en sus botines y donde siempre llega algún esperanzado directivo o entrenador que dice, ¿sabes qué? Tráelo, tráelo que yo lo enderezo. Traen lo que yo lo pongo. Mi hijo era bailarín en Lituania. Y aquí se hizo el mejor arquero del MLS. Espérese, justamente nuestra compañera Soledad Rodríguez, que pues ella está en Quito y siempre está cubriendo Liga de Quito, nos ha dicho que hasta el momento no es
real la llegada del jugador. Es una posibilidad. Que, palabras que le ha dicho uno de los directivos. Él estuvo ahorita con Argentina y sabe todos los detalles. Bueno, más que la, que no, la amiga Soledad. Yo le digo lo que pasó. Me dijeron que no, que sería una locura. Yo quiero preguntarle algo, Roberto. ¿Te puedo preguntar algo? Sí, de verdad, conociéndolo. Él es jugador libre. Dame un segundo. Conociéndolo, aparte, ¿quién dirige a Subeldía? Subeldía. Conociéndolo, Subeldía. Claro, ¿uno crees que es un cóctel explosivo? Un entrenador con el rigor que tiene Subeldía y la poca tolerancia a estas conductas extrafutbolísticas, traer justamente una bombita que está tic, 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 que no sabes en qué momento te va a explotar en las manos. Mire, lo que dice Guachito, doy fe, porque ahí yo vi el contacto directo que tiene con alguien pensado de Vélez sobre el Centurión. En primer lugar, doy fe de que hay un asidero y hay una voluntad. El jugador ha sido ofrecido acá y todavía no hay una respuesta negativa. Todavía no. Lo que están buscando en este momento y discutiendo es la cuestión de un pase oneroso. ¿Cuánto va? Es a título oneroso el contrato de él. Y también el tiempo. Ahora, Liga, Emelec, Barcelona y todos los equipos siempre han tenido jugadores problemas. Acá en Guayaquil, Liga el último no. jugador problema quedó tricampeón, bicampeón. Uh-huh. El último jugador problema. Conmigo. ¿Cuál? Y yo me recuerdo, no va a dar nombre, no va a dar nombre. Me recuerdo que yo le preguntaba al técnico Quintero, yo le digo, profe, y hablando de la paciencia que se debe tener con un jugador, entonces me dice, yo, no estoy dando nombre por si acaso, dice, yo le permito que llegue baleado, así estos términos, que llegue baleado una vez por semana. El resto le digo, ya, llegaste baleado, está bien, pero me tienes que prometer que el resto vas a cumplirme. Y el jugador me cumplió. Tanto así que salió bicampeón con ese jugador, porque Quintero tuvo dos títulos nomás. Hay técnicos en Subeldía, ojo, si lo vemos en Liga, Pachito tampoco está aseverando que ya está firmado el contrato, sino que es una posibilidad. El interés. Si se cierra, sí. O sea, lo han ofrecido y Liga alarga el suspenso. Señores, aguante un ratito, vamos a preguntarle al técnico. Subeldía lo sabe, o sea, si están hablando de Centurión es porque Subeldía, que vive en el medio argentino, nació en el medio argentino, tiene prestigio como técnico y es un hombre estricto, sabe que lo puede doblegar. Porque si no, no se metería él. Porque el primero que lo miran es a él. Claro. Hay gente que acá ni siquiera sabe quién es Centurión porque por la poca continuidad que ha tenido. Pero que ese muchacho es un crack, es un crack. Que si este toma de 6 meses, 3, con vuelo creativo, es imparable. La rompe. Ojo, tiene pase gol, no es de esos winners que se enamoran de su propio registro, están haciendo la calecita en un mismo lugar. Tú. No es un jugador topo. No le gusta. Es un jugador que te quiebra la línea y te pone pase gol y que tiene desenfado. Es un transgresor. Yo pensé que tenía menos edad, porque le sigo la carrera, desde que se escapaba de las concentraciones, me pareció muy parecido al Huesito Houseman. Igualito, ese tinte de winners locos. Más problemas que goles. Pero es un jugador que... Pero es un gran jugador. Es un tremendo talento. Abogado. Y justo lo que le falta a Liga, porque no tiene esa clase de winner. Se fue el picante Muñoz. Bien, yo coincido totalmente con todo lo que hablamos futbolísticamente de él, ¿no? Yo lo que me Pero enojo... Promedio de 10 partidos al año es el 2020, ¿no? Yo lo que me enojo es que el señor está alabando como diciendo que viene Messi. Claro, porque es no analizan ni los números. Entonces, a lo que voy es una gran contratación. Ahí donde yo reacciono, ¿sí? Que para mí futbolísticamente es un buen jugador y por ahí a Liga de Quito ojalá que le dé y la rompa. Por él, por Liga de Quito, porque Liga de Quito también se merece poder pelear el campeonato. Lo que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor es la gran contratación. Si fuera que viene, no sé, el Rolly Zárate. Porque si hablando del Rolly Zárate, era el Rolly Zárate. Más o menos. ¿Qué pasó cuando vino? Bueno, no importa, pero el Rolly Zárate era el Rolly Zárate. Había jugado en Real Madrid y goleador en Argentina. Era el Rolly Zárate. De ese nivel. De ese nivel. ¿Cómo vas a decir que Centurión es de ese nivel cuando la única gran diferencia es que él no tuvo periplo por el Real Madrid? De ahí, revisa la hoja de vida del Rolly Zárate y de Ricardo Centurión. Centurión estuvo en Boca. Centurión estuvo en San Pablo. Pero el Rolly Zárate jugó en Boca. Equipo campeones del mundo. El Rolly Zárate jugó en Boca. Jugó en Boca el Rolly Zárate. Fue goleador de Argentina, ¿no? Este no jugó en Boca, te estoy diciendo. Jugó 3 partidos. El Rolly Zárate estuvo en San Pablo.
campeón del mundo. Pero Sarri estuvo en el Real Madrid. ¿Te quedaste allá? ¡Real Madrid! Estuvo en el fútbol brasileño. ¡Pero estuvo en el Real Madrid! Así también yo te diría, revísale los números al Rolly Zárate en Real Madrid. Y pero si revisa los discutiendo números. Con... Revisa lo mismo que te sirve como argumento. Para algo treparte al cuadrilátero, te bajo. Hijo malcriado. Zárate es uno de los futbolistas que ha llegado al fútbol Ecuador, goleador en Argentina. Zárate, La Pepona, Mario Papa, ha sido el Puma Rodríguez. Son tres o cuatro, es el Puma Rodríguez. Fueron goleadores en Argentina. Rapito Vega. No, Rapito Vega, no. Goleador de Liga Argentina, los cuatro. Bien, ¿sabes? Algo, un minuto, algo. Bueno, yo les tengo una recomendación, chicos. Es que tengo que, en este momento, cumplir con esto. Después seguimos. Uribe Schwarzkopf llega a Guayaquil con un nuevo proyecto inmobiliario que se superará y que sin duda va a superar todas sus expectativas. Descubre una nueva forma de vivir en The Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura también, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas comunales pensadas para que puedas vivir tu vida al máximo. Conoce más de este nuevo proyecto. También tiene 50 años proyectando al Ecuador hacia lo alto como un país, la altura y el centro del mundo. Ahora sí. Ahora sí, yo le pregunté. Abogado. Escucha, mi abogado. Ya vino el técnico de Boca, que era José María Silvero. Uh-huh. Y el goleador del fútbol argentino desde jovencito, Pocho Pianetti. Pocho Pianetti vino y jugó en Melec. Sí. Sí, sí, sí. Y Pocho Pianetti no era tan viejo, tenía 31 años, no tenía más. Cuando le preguntan, y estaba yo ahí en el vestuario, le dijeron, oiga, usted ya está viejo, viejo es el viento y todavía sopla, dice. Y pagó bueno. Al siguiente partido de media cancha, goleador del fútbol argentino. Pocho Pianetti estuvo en Boca, titular en Boca, se formó en Boca. El Pocho Pianetti, extraordinario. Pero para usted, para ustedes. Pedro Prospiti. Pedro Prospiti. Pero para ustedes, para ustedes. A ver, yo lo que quiero es separar los matices de la discusión. Digo, para usted, ¿es una gran contratación? Como dijo Guacho, ¿la contratación del año? Es interesante. Es interesante ver lo que puede lograr. ¿Por qué el compañero no le dice? Sí, es la gran contratación. Es interesante. Este año del pero la gran contratación. Dígale de frente, no ande con rodeo, usted es un caballero. Pero Guachito, déjeme decir lo que yo pienso, no lo que usted quiere. Quede bien con su conciencia. Déjeme ver lo que yo pienso, no lo que usted quiere que diga. Para mí es una contratación interesante. La más importante. Y se da a Carlos Ancelotti. Pero sí es muy interesante, Guacho. No diga eso, diga la mejor contratación. No ande con protocolo. Pase escrito el libreto, pues entonces. Yo sé que usted es un doctor. Hoy día escuché a Carlos Ancelotti cuando le preguntan que si Tchouaméni va a ser titular, qué sabiduría, dice, no, titulares son todos los que van a jugar el domingo. Y titulares serán los que jueguen el siguiente domingo, esos son los titulares. Como diciendo, no hay titulares partido a partido. Claro. Yo ojalá que... ¿Tu opinión? No, para nada. No, es más, te voy a decir algo, yo si fuese liga no lo traigo. A Centurión. Yo tampoco. Todo dependiendo lo. Está obviamente, bien, son gustos de ellos. ¿Por qué me sí, obvio. Si son tus compañeros de medio. Laborales. Andrés, ¿y a quién? Si tú tuvieras la oportunidad de traer. Lo que pasa es que siempre es. Por eso digo, no terminé de decir. Dependiendo las condiciones contractuales y laborales que le están ofreciendo. Claro. Centurión es un jugador que seguramente no es barato. No es barato. ¿Por qué? Porque tiene justamente. Imagínate, si Guacho Sánchez habla así de él, ¿cómo hablará el empresario? ¿No? Imagínate. Andrés, él es el empresario. Si tú eres el no. Aclárese. Con esa insignia. ¡No, a mí no me digas! Usted está alejando públicamente. Un penal. Ahí está Guacho Sánchez, que representa. ¡No, él dijo! ¡Yo no dije! ¡Yo no dijo! Enseguida con ¡yo no dije! ¡Eres insignioso! ¡Yo no dije! Cada persona juega según su condición. ¡Yo no dije! Al que le caiga el guante que se lo chante. ¡No se ahueve, vamos! ¡Le está poniendo un penal sin arquero! ¡Yo no dije! ¡Un penal sin arquero! ¡Yo no dije! ¿Sabe por qué lo dije? Ahí está. Porque lo conozco a Sánchez y a Borbor y puedo decir que son de las personas. ¡A mí! Son de las personas más honestas que he conocido en el mundo del periodismo. Gracias. ¿A mí por qué estoy contento con que potencialmente se maneje este nombre? Porque a mí siempre me han tildado periodista romántico, periodista que cree que todavía hay que jugar con periodista dos 10, con dos 8, que la mayoría son de ataque y que te olvidas que hay que tener equipo equilibrado. Por eso, porque hace tiempo no veo a Liga Deportiva Universitaria con un ordenador, con un hombre de la pierna zurda, que solamente mirando, clavando la mirada en la pelota, estaría pelota. Jugadas sensacionales que no solamente crean en un papel, periodista sino que pijama. Te transfieren de alma en alma, como es la identidad de Liga Deportiva Universitaria. Liga siempre fue el equipo que juega bonito, que punto en muchas ocasiones ganaba. A ver, mira, hay punto dos. De ahí quiero terminar mi exposición. Liga,
No, usted ya termina. Usted una sola frase porque los van a decir. Ya no le voy a dar mi voto. Escúcheme. ¿Por qué digo que no quiero que venga? Le regalo un caballo. ¿Por qué quisiera que no venga Centurión a Liga? Porque, si bien es cierto, yo no soy nadie para condenar a Centurión o para decir que no podrá cambiar. Su comportamiento en los últimos equipos que tuvo creo que hablan por sí solos, ¿no? La verdad que a las pruebas me remito, diría alguien. Sin embargo, lo que fundamentalmente yo creo que puede pasar en Liga es poner justamente estos ingredientes de un cóctel explosivo, que es tener un jugador que no es precisamente la caracterización del profesionalismo y un entrenador que no soporta, que un jugador le levante los brazos. Que no soporta que lo miren mal. Que cuando le da una orden no lo mire a los ojos y le diga, ok, profesor. Imagínense Centurión, que es un tipo que ha tenido problemas en clubes tan importantes como lo es Liga en otros campeonatos del mundo. Imagínense lo que puede pasar. Yo creo que acá no le va a ser bien. Y espero que, si llegaría con el visto bueno de Subeldía no tenga una tolerancia distinta a la que pudo haber tenido con un futbolista ecuatoriano. ¿Por qué? Porque si llega a pasar eso y Subeldía llegase a ser un poco más tolerante porque Centurión es la estrella que puede pensar alguien no por me ahí. A mí. Le gusta no, la noche. Dice así. Para nosotros, lo que pasa es que lo que va a suceder, se le va a podrir el camerino. Porque los jugadores ecuatorianos van a decir... Ah, quiere decir que un jugador ecuatoriano no perdonó eso, por eso se fue. Oye, eso es otro. No, a ver. Porque tú no lo quieres decir. A ver. No, yo te dije lo de levantar las manos, porque se dice que una de las condiciones guacho, que le toca que le al abogado, que le dijo así, al Ortiz, que llegó Subeldía. El abogado. Por temas extradeportivos. Entonces, ¿a cuántos ha sacado Subeldía desde que llegó a Liga? Por lo menos media docena. No, ocho. Exacto. El abogado también tiene que dar su opinión, pero gracias al auspicio de Tía, porque llegó Lucía, el nuevo asistente virtual de Almacenes Tía, para que tú puedas pedir todo lo que necesitas y en todo lo que tú quieras también te va a ayudar. Y me dicen que ahora tiene un acompañante, así que vamos, ahí está, gracias a Almacenes Tía, ahí está el abogado. ¡Aló, Lucía! Hola, soy Lucía. ¿Cómo están? Les puedo ayudar en todo lo que necesiten. ¿Cómo? Solo tienes que escribirme por WhatsApp al número 098-603-4444. ¿Así de fácil? Sí, solo realizas el pedido de todos los productos que desees y listo. Enviamos tus compras a cualquier lugar. Gracias, Lucía. ¡Qué fácil ahora! Voy a hacer mi pedido al número 0986-03-4444. ¡Te esperamos mañana, Lucía! ¡Chao! Invitamos a pasar a Lucía aquí. Venga, Lucía. Sí. ¡Ella sí es una tía verdadera! Y es Lucía. A ver, ¿qué llegó? ¿Qué trae? Es una mujer ¿qué nos trae? Es una mujer que Lucía enamorada. ¿Qué tal suerte tener antes, una tía? Antes Lucía, una tía tan generosa. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué belleza! A los chicos. Muchas gracias, que les gusta la vida. El PhD que le gusta. Come. Muy amable, Lucía. Con mi novio, aquí con chocolatitos para mi novio. Oiga, y la Pepa Borbor también está ahí, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, un aplauso. Oye, tía. ¿Ah? Tumbando. Está tumbando bien, ¿no? Un pequeño tumbe con tía. Está tumbando bien, pero ahora sí, por favor. Bueno, ¿sabe por qué le decía Majito punto de orden? Ah, sí, mi abogado. Sí. Mi abogado. Liga, muchas gracias, Majo. Muchas gracias. Mire, Liga siempre se caracterizó por tener jugadores problemas que le dieron resultados. No sé cómo lo hacen, pero Manso nunca fue fácil, Manso, y le dio rédito. Y vino lesionado y lo aguantaron casi una temporada. Bieler, había problemas. Y Bieler no es un jugador del Santo Grial tampoco, pero les dio resultados. Campeón de la Sudamericana, campeón de la Libertadores y yéndonos un poquito atrás. ¿Usted se acuerda de Scalice? Jugador problemático. El Pulpo Scalice jugó en la época de Menotti y el Gitano Juárez en Huracán. Vino siendo titular de primera línea, pero un jugador problemático. Yo me acuerdo, otro jugador problemático era Valencia. La rama. No, Valencia, el melenudo de Talleres de Córdoba que estuvo en la selección de Menotti. La rama. Era un jugador argentino que hacía problemas, era problemático. Daniel Valencia. Pero le dio resultados. Liga, era un huracán. Y otro técnico que no era muy problemático, pero era ensimismado y todo. Le dio resultados porque sacó algunos jugadores, era Vladislao Kap.
técnico de la selección argentina. O sea, Liga siempre se caracterizó por traer esa clase de jugadores lesionados, pero dieron resultados. Quizás, si el profesor, yo no quiero tomarme el nombre del profesor, quizás si el profesor Subeldía, ya se pasó el profesor Subeldía. Pasó el profesor el día que debe, ¿qué pasó? Me lo traen que yo lo arreglo, lo enderezo, ya es responsabilidad del técnico. Ahora, puede firmar un contrato con condicionantes. ¿Tú lo ves, Roberto Subeldía, con ese perfil de técnico de enderezadores? Sí, yo lo veo, yo lo veo a Subeldía. En Barcelona enderezó algunos. Usted sabe bien que transmitíamos nosotros, acuérdate. Transmitíamos algunos, los enderezó y los que no pudieron... Ecuatorianos especialmente. Pero quiere, abogado, creo que también Liga de Quito quiere a un jugador en el puesto del de Independiente, puede ser. Sebastián Blanco. Ese, pero y como es muy caro. Barranquilla. Claro, pero como es muy caro, como que la segunda opción tendría. Parece que él se va al cuadro de Barranquilla, hasta lo que conversé hace poco. Todavía no era confirmado eso. Pero Atlético ahora Mineiro. Yo quiero escuchar, vamos acá, los consejos de. ¿A usted le gusta llevarme la contraria? Es que a ver, no. Tengo tres. No. Cinco, no, yo solamente no. La voz. Trinqué equilibrado. Guachito. Y no es que un alcahuete del estadio. ¡Trinquero negativo! Guachito, no. Lo que pasa es que hay un, hay un contacto directo con la gente de Liga y por eso hemos tenido, justo hoy hablamos de Liga en el programa. Mire, yo no tengo fuentes en Ecuador, mis fuentes son afuera. Por eso me puedo equivocar. También en otra dimensión. En otro espacio universo. Igual tenés una fuente que un representante que van a media con el que tú me pasas de los dioses. Y el que tú te llevas el 90 y a mí me dan el muchas gracias. A ver, Pepita, gracias a Hispana de Seguro, ¿no? Sí. Bueno, silencio, señores. Porque si te roban o si te chocan o por si chocas o también si te vas de viaje y tienes temor de dejar tu casa sola o tu negocio solo, que nada de esto te esté molestando, te esté preocupando, porque si estás con Hispana, estás muy bien. Porque estar sin seguro no es una opción. Tu carro, tu casa, tu negocio, tu vida y todo lo vas a poder asegurar con Hispana de Seguro. Comunícate con nosotros para darte las mejores coberturas. Uy, yo no tengo seguro de mi carro ahorita. Ya está, Hispana. Sí, cuidado, le chocan, mi querida. Amparamos, actuamos, avanzamos. Hispana, 28 años pendiente de ti. Ahí ayúdame con el tumbe, ya. Me va a ayudar. ¡Hispana! ¡Más seguro que nunca, vamos! ¡Con Hispana! ¡Más seguro que nunca! Hispana, el seguro con el que tú siempre ganas. ¡Hasta el caballo de mi prefecto lo tengo asegurado! Yo no tengo caballo, disculpe. Usted es la pregunta. Yo le compré un caballo. La pregunta que hoy planteaba al comienzo, me gustaría escucharlo a ustedes, que tienen mucha experiencia, en el aspecto de que si Célico no puede desplegar en esta fecha, primera fecha, su nivel futbolístico y el resultado no lo acompañan, en la cabeza del barcelonismo existiría una posible sucesión. ¿Te refieres el barcelonismo al cuerpo administrativo, a la presidencia? Sí, o al hincha o... Es que el hincha no es el que decide si se va o no se va. Claro. Va a decidir la presidencia y la dirigencia. No, pero yo digo... Creo, no se dejan presionar, creo, por el clamor del barcelonismo, ¿no? Ha habido otros dirigentes que sí se han dejado presionar. Y yo creo que Célico está pisando ya cáscaras de huevo. ¿Tú crees? La forma en que ofreció disculpas hoy, no voy a decir que fue abrir el paraguas, pero me generó mucha sensación. A Célico se lo quiere mucho por lo que hizo con la selección, porque siempre ha sido un técnico honesto, que ha dicho lo que piensa bien. Independiente de eso, el equipo no está bien. Y no sé si será lo más prudente también cambiar a estas alturas del campeonato. Por eso digo, porque por ahí es la primera fecha, pero se puede agudizar un poco más. ¿Pero tú cambiarías? ¿Tú cambiarías? No, yo no cambiaría. Por más que pierda 5 o 7 partidos. Digo, no sé si lo prudente va a ser eso. Exacto, exacto. A ver, vea, no me pido mi opinión, pero se la voy a dar. No, sí, a todo. Pensé que estaban conversando entre ustedes nomás. No, a todo. A todo nomás. No, como usted diría. Roberto. Sí, ya la está desplazando a Maquito, que ha venido acá, codito de oro. Ya Carlos Ramos me dio kriptonita. Muy bien. Siga, abogado. Mire. Célico no se puede hacer mucho drama. En el momento que el presidente de Barcelona, que todos nosotros lo conocemos, que es firme y radical en las posiciones que toma, que tenga una duda sobre el técnico, ya está fuera. Porque quien dice que se va es porque ya se ha ido. El técnico no puede estar condicionado jamás, porque pierde autoridad ante los jugadores. Y si usted no tiene autoridad, no vale su orden. No existe. Entonces todos los jugadores van a estar esperando que venga el presidente a darle datos o cómo van a jugar, y eso no puede darse en un club porque se pierde el vestuario. El técnico lo único que tiene que hacer es cambiar su manera de jugar.
Algunos técnicos dicen, a mí me encanta jugar 4-3-3, perfecto. Si juegas 4-3-3, ¿dónde está el 10? No puedes poner 10. No puedes poner 4-3-3, tienes que poner un supuesto 10 como Iniesta, como lo ponían así, como interior ofensivo que parta de un costado. Por el interior, pero un costado del interior. Lo único que tiene que hacer el técnico es, en el mundo nadie juega con tres volantes mixtos. Es difícil. Uno de los tres volantes siempre es más creativo. Tiene que jugar con dos de contención y se le terminó el problema y cambiarlo. A Lionel, chao, dele vacaciones. Ha jugado la mitad del año y ponga la perlaza por allí para no perder un pase añadido para la siguiente línea. El problema de él es sentarlo a Díaz o no. Digamos las cosas como son. O sea, la pregunta es, Díaz tiene que abrir y seguir siendo titular en Barcelona y eso va a dividir la pantalla. Muchos dirán, sí, es el histórico, el mejor de todos. Otros dirán, no. No va a titular. Otros dirán, no, no va de titular. No va de titular. Y cuando Díaz no va de titular, bueno, no creo que sea muy cómodo para el técnico sentar a un jugador líder. No va a ser muy cómodo. ¿Qué le va a decir el técnico al jugador? No, tú te quedas. No, eso le puede decir a cualquiera. Porque a muchos jugadores tú les puedes hablar en cadena nacional, a otros tienes que hablar en persona, cara a cara, y convencerlo. Mira, ¿qué convencer? El técnico autoridad no es papá. El técnico no sale a jugar en la cancha, son los jugadores que editan la película. Ese es el inconveniente de él. Cuando tienes jugadores superestrellas, ¿cómo tú no lo dejas triste al jugador superestrella? ¿Cómo? Ese jugador, si no abre, se va a sentir triste, sombrío, ambiguo, dice, no me tomen en cuenta, yo me quiero ir del equipo porque no juego. ¿Cómo lo acomodas a Emmanuel Martínez que está siendo resistido arrancando de una posición que no la siente? Una cosa es arrancar de una posición retrasada, pero con marca. Una cosa es ser volante que marca, pero no volante especializado en marca. Que todos los volantes marcan, el fútbol es de 11 para marcar. Y esa querida presión alta eso no existe en Barcelona. Todo aguanta el 8, ya lo dije, el 8 te aguanta el temporal. Si no tienes un 8, todos los equipos en el mundo tienen 8. Matuidi, Pogba, Kroos, todos tienen 8. En el mundo los mediocampistas son mixtos, pero especializados especialmente. Tírale la responsabilidad a Sousa, sal con Perlaza por acá y te cambia el equipo. El problema, ¿abre escondida o no abre escondida? No. Ah, bueno. Lo investigado. Pero yo sé que ustedes también juegan fútbol y quieren ganar $500 porque el equipo ganador se va a llevar $500 gracias a la Copa Prostaeros. Por eso les tengo esta recomendación y es momento de saber de qué estás hecho en la cancha, Alfredo. Y este día sábado, tempranito, te espero en la cancha desde las 12 del día en el Parque Samanes. Oiga. Allí estaremos para ganar con mi equipo y estaré peleando como entrenador en la banca y para ganarme los $500 con Prostaeros. Con Join Más, tus rodillas son el mejor aliado para ganar este campeonato. Yo seré tu director técnico, un equipo invencible de creación de magos con una mirada basta. Gracias a Join Más, el equipo ganador se lleva $500. Vamos por esa copa, vamos por ese gran premio. Con Join Más ganaremos de cabo a rabo con Join Más. ¡Qué bien! Bueno, mañana. Oiga, ¿a qué hora? A la 1:00 p.m. ¿Y no se iba usted a Olón? ¿No se va a Olón? ¿Ah? ¿No se iba para Olón? Después del campeonato. De las 12 del día estaremos viendo. De las 12. ¿Quién más? ¿Prostaeros o Join Más? Yo voy a ganar. La tarde. Ya, muchas gracias. Guachito y Alfredo, son 500. En la noche me voy a Olón. A la casa de Dieguito. Vea, cayó en mis garras. $500 se lleva el equipo ganadora. Eso es importante que sepan que el premio es en efectivo. Y yo quiero también aprovechar en este momento para hacer otra recomendación. Y si yo me gano con mi equipo los $500. No se va a ir a. No, le reparto los 50 y yo me quedo con 450. Oiga, ¿por qué hace eso? Yo creo que ¡extorsionador! Si ganan ustedes, tienen que llevarlo a toda la noche a comer. Por ¡claro! Mínimo, como mínimo. ¡Y después de la gata teta! Oye, ¿puedo mandarle un saludo a la gente de la Universidad Casagrande? El día de mañana, a las 11:30 a.m, vamos a estar junto a Diego Arcos, junto a Gary Acuña y Jacobo León, en una lindísima invitación que nos ha hecho la Universidad Casagrande para hablar de Marca 90 y de Esto es Fútbol. Ah, qué bueno. Justamente un mano a mano en donde ellos han calificado como los cracks de la transformación digital. Es una serie de exposiciones, conferencias y en este caso un conversatorio en donde gentilmente nos han invitado a muchos de nosotros. Diego también es exalumno de la universidad.
en mi caso también pasé por ahí, así que estamos muy, muy agradecidos con toda la estructura de la Universidad Casagrande y obviamente representando al gran equipo de Bojal y de Marca 90, porque esto tenemos cuatro, Gary, Jacobo, Diego y yo. ¿Vamos a hablar de esto? ¿De eso? Vamos a hablar de esto, pero vamos obviamente a representar a todo el gran, pero gran equipo que hace este programa. Muy bien, excelente. Entonces estaremos muy pendientes bien también de lo que hagan gracias a la Universidad Casagrande. También soy ex Universidad Casagrande, por si acaso. Felicitaciones. Vamos a ver ahí otra recomendación, porque la fórmula del éxito, Jabolín, la tiene. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor. Jabolín con API SP, protegiendo motores por generaciones. Y ahora, antes de ir con la última recomendación, yo quiero poner la encuesta que Vito nos dijo al inicio del programa, ya para ir finalizando. ¿Qué? Y es, no vamos. ¿Cuántos votos? ¿Cómo era? Dígalo usted. ¿Por qué va a votar cada uno si tendrían que votar para presidente de la Liga? Bueno, eso es lo que yo planteaba es, ¿hay algún directivo del fútbol ecuatoriano que consideremos realmente puede encabezar una lista para pelearle la reelección a Miguel Ángel Orr? ¿Quién sería ese candidato? No hay. O sea, van a postular, parece, a uno, ¿no? Sí, pero, pero no. ¿Quién sería? Ah, o sea, el nombre que se escuchó al menos esta semana, el presidente de Búhos, que es Alfredo Aguilar, yo incluso le escribí, hay la posibilidad, pero todavía no lo han hecho oficial, por si acaso, ¿no? Pero podría ser él como que el... Es interesante. Yo había, ¿sabes a quién había escuchado? De Miller Salazar. No, había escuchado... Él dijo que no. No, correcto. Él, pero, Alfredo... por eso te digo que... Ese era el nombre que se había escuchado, Miller descartó. Se habló también de Santiago Morales. Santiago Morales a mí particularmente me dijo que eso tampoco no iba a tener camino, no iba a tener vía a futuro. Por eso yo decía, ¿quién podría ser? Lo que ser? Sé es ojo, que señor Aguilar está no es analizándolo y este fin de semana... Es importante. Están acá todos los presidentes, obvio, están de farra en este momento. Diego. Yo creo que ahí están decidiéndolo. ¿Están a ver? De farra. ¿Qué? ¡Papá! ¿No viste el cronograma de actividades? No, no. A ver. Bien clarito. Así es. Tal lugar, así. 6 de la tarde, farra. A ver, señores. Señores, a esta hora. A ver. No me quiero convertir, ni porque soy el amigo de tantos años que lo conozco. Con el perdón de ustedes también. ¿Quieren hacer una encuesta? Yo le tengo la respuesta. Producción, ¿doy la pepa en este momento? ¿Ya? ¿Quiere que la dé, producción? Sí, dice ya, producción. ¡Tiembla, bobo! ¡Tiembla como ayer! Y esto no es humo. Y esto no es humo. Señor, mi PhD, por lo menos déjeme hacer una. Mi querido doctor, solamente... ¡Papá! ¡Está actualizando! ¿Qué número hay ahí? El número, deme un número. 24. Ya. Testigo mi binomi, testigo mi prefecto. Vea, en este momento el doctor Miguel Ángel Orr, mi amigo. Ah, mi amigo. Acaba de tener el respaldo total. Son 26 clubes profesionales. De los 4, 26. De los 26, 24 respaldo total. Incluido. Uno de los mandamás del fútbol ecuatoriano. Papá no tiene pelos en la lengua. Incluido Universidad Católica e Independiente del Valle. Ajá. O sea que hoy, 15 de julio, estamos diciendo que prácticamente Miguel Ángel Orr será y seguirá al frente de la Liga Pro y estará junto al Consejo de Presidentes de la Liga Pro. ¡Pepa confirmada! ¡Papá está actualizando la noticia! Así lo dijimos, mi prefecto y yo. ¡Mi binomio! Y el caballero de la noche. ¡Nuevo presidente de la Liga Pro! ¡Que sigas adelante, Miguel Ángel! Dios mío, yo la verdad que no tenía idea de lo que está diciendo Alfredo. ¿Usted fue testigo? No, estoy leyendo, pero no tengo nada que ver con la generación de la noticia. Hablando, contestando lo que decía Vito, yo sí apostaría por la reelección de Miguel Ángel Orr. ¿Usted? ¿Yo? ¿Pepa o...? Ni se diga. Ya lo dijo, pues. ¿Quién ha conseguido la plata? ¿Quién ha conseguido más plata? ¡Tu papá! ¿Usted? ¿Abogado? A ver, ponga cámara ahí. Yo voy a dejar esto grabado.
Yo me acojo a la quinta enmienda. Ah, yo no voto por nadie. ¡Atención! Por nadie, yo tampoco, apoyo a nadie. Asambleísta, no, segundo. Fuera. Rapidito, Paco Casal regresa a Montevideo a vivir. Va a ser ¿aló? Candidato por para presidir Peñarol de Montevideo. Álvaro Recoba será candidato por Nacional de Montevideo. El señor Miguel Or tiene los votos para continuar siendo el número uno de la Liga Pro. Y estaba también por decidir Alfredo Aguilar de Búhos para ser una de las alternativas que entre pues a esta democracia, que será uno de los términos que se va a manejar próximamente pues en nuestro balompié. Compadre, Alfredo Aguilar, suelta la misma trinca. Suelta la misma trinquita. Espero, el mismo grupo. Espero que se cumpla la oferta que se hizo a Orense Sporting Club. ¿Qué le ofrecieron? Darle lo que tienen que darle. ¿El 1,100,000? La plata que está atrasada para que con eso... Pero si hace 15 ya le pagaron a deja todos que termine, Vito. Hijo lindo, déjame hablar, no seas malo. Déjame hablar, carajo. Mire, las luminarias, las torres, ya están colocadas. Ya están colocadas. ¿Qué falta ahora? Las luminarias. Y eso anda en el orden del $1,000,000. ¿Ya? Orense no reclama nada más que lo que le corresponde. Una cantidad que es lo que está atrasado de los derechos de televisión. Porque ya las luminarias, las torres ya están puestas. Uh-huh. Y eso vale. Hoy creo que subió Orense un tuit con la foto de las torres. Yo la subí. Ah, la subiste tú. Okay. Mi PhD. Yo voy a ponerla en el grupo. Hasta la cueva. Porque a mí me gusta mandar con música, con todo, ¿no? Motivando. Bien editado, bien postproducido. Postproducido. Eso, muy bien. Y entonces eso es lo único que el Oro pide, ¿no? Que por favor se pongan al día con Orense. Porque ya con eso se le va a dar gusto para jugar. ¿Lo sube Orense como que lo sube usted? ¿O usted lo sube como que lo suba Orense? O sea que ese sería el compromiso para que el Oro esté con Loro. No, 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 no tiene nada que ver. Esta es una situación que se pide públicamente para que el Oro tenga las luminarias y puedan jugar en los horarios que va a determinar la Liga Pro. Bueno, y yo les quiero preguntar a ustedes algo. ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿Qué va a hacer el fin de semana? ¿El fin de semana? Usted tiene completo, Andrés ya. También. Ya nos ¿pero dónde me quiere llevar? ¿Ah? Yo puedo cambiar. Bueno, venga conmigo, venga conmigo. Cambiemos de planes porque este viernes comienza el Viernes Rojo en Artefacta. ¿Viernes Rojo? Son 4 días para comprar lo mejor en tecnología, televisores, laptops, celulares, parlantes y mucho más. Hasta con el 50% de descuento y crédito a 24 meses sin intereses, Pepita. No te pierdas el viernes. Así es, no te pierdas el Viernes Rojo de Artefacta, solo del 15 de julio hasta el 18 de julio. Artefacta, patrocinador oficial de tu pasión por el fútbol. Eso. Bueno, chicos, con eso hemos llegado a la parte final. No, María José. ¿Cuál sería tu postura en relación a la continuidad de Miguel Ángel Lora? Ah, pero yo ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oiga, se nos queda un tema. Igual que lo que dijo el ¿cuál sería? No vote por nadie, querido. Se abstuvo Roberto. Yo me abstuve. Se abstuvo Roberto, Guacho y Diego. Borbor y yo votamos que sí. Por Loro. Que yo creo que le cumplan al Loro. Pero entonces tiene que votar por Loro. Pero por eso digo, o sea, sería condicionante para ti. No, no es condicionante. No, digo, condicionante es, si no lo cumple, meditarías el voto. Si cumple... Nos vamos. Majito, no tocó, faltó el tema de los trinqueros. Lo dejamos para la otra semana. ¿Por qué razón? Ya me están diciendo a ver, ¿cuáles son? Pero rapidito. El tema de los trinqueros. Damián Díaz. ¡Hombre! Oiga, ¿y por qué me dice? Damián Díaz. No, déjalo para el lunes. No, pero no puede. O sea, va a tirar semejante bomba cuando diga, queda un minuto diga, de programa. Que lo diga. Pero si hay conectados. Que lo diga que Damián Díaz lo viene. Dilo. Que lo diga. Damián Díaz. Programón el lunes, no se lo pierdan que lo tenemos. Pidió al director técnico Jorge Célico. Que el lunes te lo cuento. Algo le después pidió. Después te explico. Algo le pidió Damián Díaz al profe Célico. Así es. Después te... ¿Cómo? Después te explico. Después del partido lo vamos a saber. Vámonos. Gracias. A mí lo que no me gusta es que cuente esa historia, pero el titular es vamos a hablar de los trinqueros. Y empieza diciendo el Quito Díaz. Entonces... Déjelo ahí. Es su pareja. Pues. Apóyelo. Entonces yo les miento. El Quito Así es la...
Así es la política. Ya, oiga, el lunes. Usted me entiende. El lunes. El lunes viene el Pocho Jar trayéndole a Carlos. Los regalos. Todos los regalos. El lunes llega Pocho. Y los encargos que se ¡no, le... ¡No, señor! Okay. Yo, buen momento. Es buen momento para hablar del Quito 10 porque llega el defensor máximo del Quito, que es el Pocho. Está por eso. Trae la foto. A 12 metros no acertó en el arco del triunfo que tiene de ancho 25 metros. Yo voy a contar la anécdota cuando Pocho se fue al Puente del Alma. ¡En la gata derecha! Fue conmigo a París. Pero cuando va al Puente del Alma, se va solo en la madrugada para dejar una carta protestando por la muerte de Diana. Se perdió en París. Nunca tuve que salir a buscarlo. ¿Qué te pasa, y lo encontré Pocho congelado en un hotel que era al frente donde estábamos nosotros. ¡Vamos! Bueno, chicos, bueno, nos vemos. Gracias por haber les estado. Les quiero enviar, este es el último saludito. Agua. Al, un pequeño a Toño Jara. Toño Jara, futuro alcalde de Pasaje. Espero los camarones. Ya se me acabaron los camarones. ¿Usted quiere camarón? ¿Le gusta sí, el camarón? ¡Papiche! ¡Cadena! ¡Nacional! ¡Aló! ¡Tarrina 90! Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera cadena nacional.